feria. Una princesa estuvo asomando, pero pues no se animó. Un ruco medio caldito. ¿El mismo? Vino la semana pasada, preguntó algo y se fue. ¿No será policía? No. A esos me los conozco bien. ¿Cerramos por hoy? ¿Cerramos? Lo que usted diga, patrona. Buenas noches. Ya está. Pase. Todavía no nos vamos. Pero señora, si usted quieres, vete. Luego te alcanzo. Lo que usted diga, patrón. ¿En qué puedo servirle? ¿Rodolfo? Me dijeron que usted a... Siéntese, hombre. No. Póngase cómodo. No, mire. Yo nomás venía para saber si... Todos vienen aquí para saber. Si quiere que lo atienda, se tiene que sentar. Y le recomiendo que se afloje un poco la corbata. No. Regrese otro día. Como quiera. Aquí me encuentra siempre. Pero no se tarde mucho. Un hombre no puede vivir sin dormir. Hace daño. No, se animó el caldito. No. Pero va a volver. Ese va a volver, vas a ver. Este es mi padre, Daniel. Yo soy Adrián. Hace 10 años que me fui de la casa. No fue fácil, no. Cuando mi mamá murió y nos quedamos solos, se hizo difícil la vida. Peleábamos todo el tiempo. No había manera de que lo tuviera contento. Todo lo que yo hacía le parecía mal. Nunca podía invitar amigos a la casa. De vagos y rufianes no los bajaba. Pero lo peor empezó cuando terminé la prepa. Yo no sabía qué quería estudiar. Él estaba seguro que sería abogado, como el abuelo, como mis tíos, y por supuesto como él. El día que le dije que no pensaba entrar en la facultad de abogacía, casi le dio un infarto. Siguieron pasando los días hasta que por fin me decidí. Preparé una maleta con mis cosas y me fui. Pero pienso mucho en él. Lo extraño. ¿Volvió? Volví. Siéntese. Sí. ¿La corbata? Vamos a empezar. Con las manos. Usted está muy triste. Algo se le ha perdido y lo anda buscando. ¿Su mujer? Soy viudo. Perdón. ¿Usted tiene un hijo o una hija? ¿Hijo? Hace tiempo que no lo ve. 10 años. Es mucho tiempo. Demasiado. ¿Se fue para el otro lado? No sé para dónde se fue. Por eso viene con usted. No sé si está vivo. ¿O muerto? Está bien. ¿Cómo lo sabe? Lo siento en sus manos. ¿Puede saber dónde está? Eso es más difícil. Si se trata de dinero, tengo. No, no se trata de dinero, es más complicado. No sé para qué vine. Pues vino para saber. Entonces, dígame. Rodolfo. Mande, patrona. Mañana no abrimos. Pon un cartel para que no estén molestando. Pero ¿qué pongo?
Pues no sé, cerrado por vacaciones. ¿Por vacaciones? ¡Ay, qué hombre tan corto! Pon cerrado por hoy. Pero lo pongo mañana. Sí, Rodolfo, lo pones mañana. Lo que usted diga, patrona. Ya sé qué están pensando. Lo va a timar. Le va a dar un té de manzanilla. Le va a decir un par de cosas. Y le va a sacar su dinero. Pues no. Esto se trata de creer o reventar. Nací con este don. Me lo pasó mi madre y a ella su madre. Y así. Hoy van a ver algo muy extraño. Hasta yo tengo un poco de miedo. Nunca hice este conjuro. Pero está en el libro que me dejó mi madre. El peligro es que el cliente se me pueda quedar en el viaje. Es un riesgo. Aquí lo dice. Pero igual, lo voy a intentar. Buenos días. Qué bueno que se animó. Quítese el reloj. Anillos y tal, y cualquier otra cosa, plumas, no sé. Y déjelo aquí. ¿Y la cartera? Todo, ya le dije, todo. ¿Dónde la pongo? Aquí, ya se lo dije. ¿La foto? Aquí está. Es de cuando estaba en la prepa. ¡No hable! Necesito concentrarme. Condena de 5 a 10 años de cárcel. Esto quiere decir que tiene que ir a firmar todas las semanas. Se le designa un tutor que lo evalúa permanentemente y si da los informes positivos al cabo de un año, ya está en absoluta libertad. ¡Es abogado! ¡Es abogado! ¡Silencio, por favor! Ahora tendremos que empezar de nuevo. Es de dos plantas. La que a nosotros nos interesa es la planta de abajo, ¿sí? Es una superficie de 200 metros cuadrados. Construcción original. Si usted habla, la imagen desaparece. Perdón. Estoy agotada. No sé si pueda continuar con esto hoy. Ya lo vio. ¡Está vivo! ¡Trabaja! ¡Ya! ¡Ya es suficiente! Por favor, quiero seguir viendo. Mire, le juro que no voy a hablar. Quiero saber más, una pista, algo que me indique dónde puedo encontrarlo. ¿Qué me entiende que este es un esfuerzo muy grande para mí? Sí,
No sé si puedo. Por favor. Aquí está el plano del edificio del banco. Vamos a repasar la estrategia. Lobo, tú vas a estar en la camioneta, detrás del banco, con el motor en marcha. Aquí, sí, motor en marcha. Salvador y Mario se hacen pasar por clientes. Yo entro hasta la oficina del gerente con el pretexto de preguntar por un crédito, una madre así, lo que sea. Lo llevo de rehén hasta la bóveda, ¿sí? Cuando ya tenga las bolsas del dinero, ustedes dos ya van a tener a los clientes en el piso. No hagan ostentación. Gasten poco a poco, ¿sí? Saquen tarjetas de crédito como la gente decente, cabrón. Oh. Tengo muchas ganas de volver a la casa. Pero si supieras a lo que me dedico, estoy seguro que no estarías de acuerdo y volveríamos a discutir. ¿Volvió? Volví. ¡Rodolfo! ¡Mande, patrona! ¿Hay clientes? No. Están todos viendo el fútbol. Pon el cartel entonces. Voy a atender al señor. ¿Cuál cartel? El de cerrado por hoy. Y luego te vas. Ya no te voy a necesitar. ¿Le ayudo a cerrar? No, vete. Yo cierro. Vivo. Fíjese, a lo mejor
asaltó el banco. Pero de algo tiene que vivir, ¿no? Lo prefiero muerto. ¿Sí? Lo prefiero muerto a que sea eso. ¡Cantante! ¡Ya sabe de qué estoy hablando! ¡No se haga ingenua! No sé. Dígalo. ¿A que sea qué? Eso. Dígalo. Diga la palabra. Homosexual. Preferiría que se hubiera muerto. Y dale con lo mismo. Ay, no lo dice en serio. Preferiría que se hubiera muerto. O que fuera ratero, pero... entonces ya no lo quiere muerto. Bien sabe que no. Bueno, ya me voy. ¿Cuánto le debo? No. Por ahora no le voy a cobrar nada. Le voy a cobrar hasta que termine el trabajo. Falta mucho todavía. Me imagino que querrá saber algo más. No voy a querer saber algo más. Ya tuve suficiente con esto. ¿Cuánto es? Váyase a descansar. Mire, si no me quiere cobrar, yo le voy a estar rogando. Pero no pienso seguir viendo. Ya tuve suficiente con esto. ¿Cuánto le debo? Como quiera. Yo aquí estoy para cuando se le ofrezca. Gracias, pero no. Y un aire cubierto de afán. Cada momento era especial. Días sin prisa, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mí. Siempre la traigo conmigo. Prepárese. Ya conoce la rutina. Querido papá, esta es mi despedida. Estoy enfermo. Fui portador por muchos años, pero ahora ya tengo la enfermedad y está avanzando. No puedo soportar la idea de morir entre horribles sufrimientos lleno de tubos y en un hospital. Lamento que nunca me entendiera. Porque yo te quiero mucho. Te quiero mucho. ¡Padria! ¡Padria! ¡No! No quiero seguir viendo. Yo sí. Aquí hay algo raro. Pero si está claro, está muerto. ¡Muerto! Mire, a mí me parece... ¡Ay, no sé! ¡Veamos! ¿Qué? ¿Quiere ver el funeral? No podría soportarlo. Usted tiene el corazón muy fuerte. Cualquier otra persona no hubiera aguantado. Vamos a ver.
de teatro. ¿Actor? ¡Actor! Muy bueno, por ti. ¿Actor? En mi familia no hay actores, solo abogados. Pues desde ahora ya tienen uno. ¿Le gusta el teatro? No, nunca voy. Prefiero los toros y el fútbol. A mi mujer le gustaban esas cosas, pero a mí la verdad. Pues no. Desde ahora ya tendrá que empezar a ir. Ayúdeme, por favor. Sí, claro. ¿Quién quita? Y un día lo encuentra. ¿Y qué le digo? Nada. Espérelo a la salida y dele un fuerte abrazo. Él va a entender. ¡Bravo! ¡Bravo! En nombre del comité organizador del Festival Internacional Cervantino, nos permitimos entregarles este reconocimiento a Grupo Tapas por sus 30 años ya de fecunda vida artística. Se dice pronto, pero la verdad, con muchos años, en favor de la cultura de nuestro país. Así que muchas gracias.